¿Sabías que cada día es un regalo de Dios? Como joven, seguramente tienes muchas preguntas y pocas respuestas. Bienvenido, bienvenida a la devoción matutina para jóvenes. Un enfoque diferente para alguien como tú. Prepárate para esta gran aventura. Qué bendición es poder empezar la semana laboral juntamente contigo y también en compañía de nuestro Dios, que nos acompañe hoy, que al dirigirte al trabajo puedas caminar con Él y sentir su abrazo. Para esta mañana, la matutina de jóvenes nos trae como título, Notificaciones. El texto bíblico lo encontramos en el libro de Salmo capítulo 81 verso 3 que nos dice, tocad la trompeta con la nueva luna en el día señalado, en el día de nuestra fiesta solemne. Desde que los teléfonos se han convertido en smart, están de un pesado casi insoportable. Antes, como mucho, de hora en hora, una campana de una iglesia o un solo cucú de reloj enganchado en un muelle te decía en qué momento te encontrabas. Todo ha cambiado. La telefonía ya no solo se conforma con guardarte los mensajes que no has podido contestar, sino que te indica cómo llegar a un lugar, mide tus actividades físicas, te asesora sobre a qué restaurante acudir y, cómo no, te notifica las cosas importantes de la vida. Citas, compromisos, reuniones, cumpleaños, actualizaciones. Ahora, sin bromas, los eventos importantes son señalados con una notificación relevante. La invitación a una boda, por ejemplo, habla mucho de la pareja y de cómo se consideran. La notificación de la fiesta de graduación es una de esas noticias que te marca porque se han invertido muchos años de estudio y uno no se lo quiere perder. Y nunca hay que minimizar una notificación judicial. Es algo con lo que no se juega. En Israel, las notificaciones se hacían tocando las trompetas. A principio de mes, cuando había luna nueva, las trompetas marcaban el inicio de los calendarios mensuales. Ante las fiestas solemnes se tocaban las trompetas. En el día de la expiación, una trompeta seguía a otra hasta que llegaba a cada rincón de Israel. Era el momento más íntimo de un israelita. Él y su Dios, cara a cara, repasando la vida y pidiendo perdón. Un recuerdo de que las cosas importantes tienen su tiempo y no deben postergarse. Pablo toma esta imagen de la trompeta para hablar del momento anhelado de todo cristiano. En 1 Tesalonicenses indica, el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Entonces los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos para siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Un momento realmente solemne, una fiesta de todos y para la eternidad. Las señales de este tiempo insisten en notificaciones que llega el momento de su venida. La naturaleza, las sociedades, las guerras y los anuncios de nuevas guerras nos alertan de la realidad. Y nosotros, enganchados al teléfono. Quizás sea tiempo de prestar algo más de atención a otras notificaciones. Joven, señorita, estemos atentos a lo que viene. Cristo viene pronto, Cristo viene ya. Estemos atentos a su venida, a cada señal que vemos a paso. Porque Él viene por ti y por mí, para morar con Él por siempre. Nos vemos. No lo digas. Hay más preguntas, ¿verdad? No te preocupes. Para jóvenes como tú, tenemos muchos temas. Uno más interesante que el otro. Gracias a Canaan Seventh-day Adventist Church and DR Ministries.